Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Nuevo video en Cazador de Dioses. Esta vez revisando un mazo con un Pokémon que todo el mundo quiere probar en el fondo, que es un Pokémon muy bonito, pero que poca gente lo usa realmente. Estamos hablando de... Ah, disculpen, estoy medio resfriado, me cuesta hablar. Así que haré este video rápido. Estamos hablando de Brood Sunrise. Una familia de Pokémon bastante interesante, que es el único Pokémon tipo puño con la capacidad de envenenar. Vamos a verlo. Aquí está, Brood Sunrise. Pokémon tipo puño, segunda evolución. Bueno, un Pokémon tipo puño que tiene dos ataques y ambos ataques necesitan solamente dos energías. Realmente lo interesante es el segundo ataque, Nerve Ball, que hace 30 de daño y si tiras la moneda puedes dejar envenenado al Pokémon oponente. Es un Pokémon liviano, rápido de armar, fácil de jugar. Ay, disculpen que es mi perro. ¡Sechu! Y con resistencia al tipo eléctrico. Yo lo he jugado, la verdad es un Pokémon bastante bueno. Generalmente se combina con Brute Protection, pero realmente no es necesario, es una carta que termina sobrando porque son solamente dos energías. Igual es un poco débil a los Super Kit y Kit, pero como todo Pokémon nomás. Siguiente, juégalo con el Brute Sunrise de 50, su ataque no lo utilizamos y la única utilidad es que tiene 50 y resistencia eléctrica. Yo combiné este Pokémon con Dusty. Uno también podría jugarlo con Nocturneo, pero para no hacer lo mismo de siempre, preferí combinarlo con Dusty y la verdad que la combinación fue bastante buena. Ambos Pokémon pueden atacar bien. Dusty apoya el hecho del veneno de Brood Sunrise. Lo apoya bastante con su Poké con su Poké Poder, el que está acá. Pokémon Power sin Cole. Cuando el Pokémon activo oponente se retira, tu oponente debe tirar una moneda. Si falla, ese Pokémon se hace 20 de daño. Sin aplicar debilidad ni resistencia. Este poder se detiene cuando Dusty está slow, confundido, paralizado, etc. Es un Poképoder bastante bueno, es acumulativo, por lo que si tú tienes 3, 4 Dusty en banca, tu oponente tiene que tirar una moneda por cada uno de ellos. Por lo demás también tiene resistencia eléctrica y lo malo que tiene la misma debilidad que Brood Sunrise. Y tiene una vida de 50 HP, muy muy poquito, así que todo el mazo en general es medio débil a los mazos que atacan a todo el área, si se puede decir. Combinado con el Diglett de Rocket, funciona súper bien. Su ataque difunde, no es raro que lo uses, la verdad, no es tan raro. Y lo bueno que tiene coste retirar a cero. Los Clefa, cuatro Clefa en el mazo yo le coloqué. Los Profesor Elm. Los Profesor Oak. Pokémon Tower. ¿Por qué Pokémon Tower y no el estadio así como por ejemplo Team Rocket, el reto del Team Rocket Stadium? Que es donde sale un Scyther y un soldado del equipo Rocket. Que cuando se coloca cuesta una energía más retirarse. Es porque tú quieres que se retire el Pokémon oponente, mejor que se retire. Entonces, mejor lo combinas con Pokémon Tower para evitar que tu oponente pueda jugar energías reciclables, Nidufiner, ese tipo de cosas cómodamente. Yo le puse 3. Búsqueda con computadora, sin Nidufiner, le coloqué 2 Nangir, lo típico. Focus Band, sí o sí necesitas 4 Focus Band, son obligatorias. Le puse 4 Super Kits de energía para darle tiempo a Brood Sunrise de que el veneno funcione más, de que los turnos, o sea, se demore más tiempo el Pokémon oponente cargarse, etc. Y aunque tú pierdas una energía para usar Super Energía Renova, recuerda que son dos energías nomás las que necesita Brood Sunrise. Te va a sobrar tiempo para cargar energías. 4 energías de Renova, 4 y 4, así. Golpe de viento. Cambio. Y las energías lucha. Y eso sería. Este es el mazo de Brood Sunrise.
Si alguien quiere algún comentario más que puedo dar, es un mazo muy entretenido, muy liviano, muy fácil de usar. Se lo aconsejaría a todos los que son principiantes. Es muy entretenido, no necesita más cartas, no necesita Group Protection, la verdad. No necesita otro estadio. Fue una gran alegría usar a Dadustrio. La verdad que su Pokéball se usa poco, pero sí molesta. Es un inconveniente para tu oponente. Y eso. Ah, también podrías colocarle Magmi para hacerle daño a los Pokémon planta, que es la gran debilidad del mazo. Pero no hay buenos Pokémon en planta que sean atacantes rápido. Entonces no te genera tanto problema. Con los Quita y Super Quita vaya a tener bastante contenido de ese tipo de Pokémon. Y bueno, con eso es todo. Espero les haya gustado y pongan like y se suscriban. Suscríbanse para que valga la pena hacer este canal. Muchas gracias.